Hola, bienvenidas al canal, chicas. Oigan, les quiero contar que alguien ya se graduó. Estoy muy orgullosa. Mi esposo fue a recoger el cuadro con el fotógrafo. Y bueno, este cuadro nos costó $450. Me parece perfecto el paquete porque no estuvo elevado el precio. Y pues incluye estas dos fotografías, esta del grupo de mi hijo, que sin duda van a ser bonitos recuerdos para él. Esta otra, que es la que más me encantó, la voy a poner en un portarretrato y colocarla en mi recámara. El cuadro fue el que más me gustó, pero ahorita se los muestro más a detalle. Incluye también esta taza que mi hijo quiere conservar, no la quiero utilizar. Trae la fotografía de él. El paquete también incluye estos dos llaveritos que sin duda voy a utilizar y el otro voy a guardar. También trae estas fotografías en tamaño infantil en blanco y negro que me van a servir para la secundaria porque pues ya ven que piden en la secundaria fotografías para inscribirse. Ahora sí les muestro el cuadro, esa es la fotografía principal, tiene una medida como de 50 centímetros. Para el precio que tuvo se me hace que es de buena calidad. Este lo voy a colocar obviamente en la sala. Lo que más me gustó es que combina con los muebles de mi sala. Entonces no sé si colocarlo aquí donde está el librero. Ahí se ve muy bonito, combina con el color de la madera. Pero pues no estoy 100% segura, así que voy a checar también en otro lugar a ver cómo se ve. Ustedes me van a ayudar a decidir. Esta sería la otra opción, ponerla en este lado de la pared, pero no me agrada mucho porque ahí se ve muy pequeña la fotografía y no luce. Entonces pues tampoco me agrada. De este lado de la pared también la veo muy pequeña la fotografía y no combina con mis otros cuadros. Ese cuadro chiquito de color café claro es el que estaba de este lado, entonces lo moví. Pero pues sinceramente no me agrada porque pues hay color azul, hay color café clarito y pues el cuadro de mi hijo de graduación pues tiene otro tono. Y pues el tamaño también como que está, lo siento muy pequeño para esta pared. Al menos que lo acomode de otra forma, pero yo creo lo ideal es dejarlo aquí en el librero, ya que combina perfectamente con el color de la madera, se ve más bonito. Bueno, a mi parecer, no sé qué opinen ustedes. Y por supuesto, aquí también se puede poner la taza como decoración. El día de hoy ya es martes y traje a mi hijo a la estética para que le cortaran el cabello. Ya elegimos un modelo de allá arribita porque pues tiene que estar presentable para mañana su ceremonia. Oigan, y ya no les mostré qué compramos el domingo y fueron estos zapatos flexi. Ya está el costo muy elevado, pero me gustan porque prácticamente le duran todo el año, todo el ciclo escolar. Obviamente de cuidar que solamente los utilice para la escuela o para ocasiones especiales. Este modelo lo escogió mi esposo. Y también compramos este pantalón de vestir en color negro, que es el que pedimos o el que elegimos para el bailable. Lo que me asombró fue la talla, chicas. Mi hijo ya es talla 30. No lo puedo creer porque tiene 12 años. Entonces pues sí, ya voy a tener más cuidado en su alimentación. Y también les muestro esta camisa que fue la que eligió el grupo, color vino. Una mamá nos hizo el favor de comprarlas para que pues todos fueran igual. También incluyó lo que son los tirantes y la corbata, así que este va a ser el vestuario de mi hijo para su graduación. Por otro lado, les cuento que estoy tomando un curso de decoración y obviamente pues tenía que hacerle alguna decoración de graduación a mi hijo. Y este fue el resultado, tal vez no es el más bonito, pero pues se lo hice con mucho cariño, chicas. Lo hice para que se tomara unas fotografías que aquí se las dejo para que queden en el recuerdo y no pase el día desapercibido.
En esta fotografía ya estábamos en la escuela a punto de iniciar la ceremonia, que por cierto fue muy emotiva. Neri González Dorian Said. Bravo. Chicas, en realidad estoy bien orgullosa de mi niño porque obtuvo el tercer lugar en aprovechamiento de su salón. Desde el kinder ha sido muy dedicado y bueno, aquí les dejo una foto con sus compañeros de cuando recibió su reconocimiento. Chicas, es algo bien bonito y estoy bien orgullosa de él. Ya por último bailaron el vals, ya después de la ceremonia de entrega de escoltas y entrega de reconocimientos. Estaban felices y también nostálgicos, pues sentimientos encontrados, pero pues bailaron bien bonito. Ahí dejaron todas sus energías, descargaron todas esas emociones que traían. Y bueno, aquí les dejo un poquito del vals. Mi hijo es el que está hasta atrás. A él le gusta mucho bailar, no sé si se note, de hecho me decía que pues le hubiera gustado estar hasta enfrente, pero obvio por la estatura lo mandaron hasta atrás. Pero eso no le impidió que se divirtiera y que gozara su vals, disfrutó su último día con sus compañeritos. Ya después del vals no lo grabé, pero partieron pastel, tomaron refresco y pues tuvieron su último convivio como compañeros. Una cosa que no me gustó es que los dos grupos no se pusieron de acuerdo, los dos sextos, entonces pues decidieron llevar vestuario diferente. Los del otro sexto llevaron color rosa y los del salón de mi hijo color vino, pero pues aún así disfrutaron y gozaron su día. Después de la ceremonia le preguntamos a dónde quería ir a comer y él eligió pizzas, así que estamos en las pizzas Charlie y lo primero que hicieron fue venirse al área de juegos. A nosotros nos gusta venir a las pizzas Charlie, son nuestras preferidas porque todos los días están al 2x1 y están súper sabrosas, no tienen la base gruesa como otras pizzas. Y bueno, ahorita ya vamos a pedir la orden, ahí está mi esposo y ahí están mis cuñadas. Y desde arriba nos están saludando los niños, no sé si alcancen a ver a Oscarito. Así que bueno, pues ya nada más vamos a esperar la pizza. Amigas, aquí les dejo esta fotografía, me gustó mucho porque es mi familia y algunas fotitos de mi graduado. Espero y les haya gustado el video, nos estamos viendo muy pronto.